conversé con Francisco Dumbler, que es el presidente hasta el momento de CEDAPAL, y me dijo 1.500 asentamientos humanos tendrían que ser trasladados a otro lugar, a una zona planificada, para que vivan allí y darles un bono económico, porque nos va a resultar más caro conectarles el servicio de agua a esos lugares.